Bueno, para nosotros siempre es una alegría que nos visite la Cámara de Comercio y en este caso Santiago. La verdad que hemos estado en contacto estrecho durante todos estos meses y le he reconocido hoy la enorme labor que ha hecho también la Cámara de Comercio por la recuperación de la isla, por ese apoyo a tantas empresas que, por desgracia, sus establecimientos han quedado bajo las coladas o sus establecimientos no han podido abrir. Han sacado dos líneas de ayuda importantes. Teníamos un encuentro también ayer con los empresarios de Puerto Nao y reconocían el grandísimo trabajo de la Cámara. Creo que la Cámara en esta época, más todavía si cabe, se ha convertido en una herramienta de las administraciones para poder estar más cerca y atender a las empresas. Y lo que hemos venido hablando hoy es que tenemos que ampliar esa herramienta, que ir de la mano. Hay retos por delante importantes en la isla de La Palma, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo económico. La isla de La Palma necesita convertirse en una isla de oportunidades y para eso vamos a seguirnos apoyando en la Cámara, en sus asociados, en todos y cada uno de los empresarios de la isla que quieren que esta isla avance, que crezca, que se genere economía, que se genere empleo. Y por tanto, es inevitable que nos entendamos y que tengamos el mayor número de acuerdos en común y los defendamos juntos. Bueno, la valoración de este encuentro, como puede ser de otra manera, muy positiva. Los cabildos y la Cámara, pues, somos estratégicos absolutamente en el trabajo, en el funcionamiento que realmente tenemos, y en ese sentido, pues, es muy estrecho la comunicación, pues, que tengo en este caso, con el presidente del Cabildo de la Cámara, pero también lo tengo, perdón, de La Palma, pero que también lo tengo, pues, con el resto también de los presidentes de los cabildos de las Islas Verdes, ¿no? Para nosotros, las Islas Verdes son una prioridad. Hay que tener en cuenta de que la Cámara de Comercio es una cámara provincial, y en ese sentido, pues, nosotros estamos muy preocupados también con lo que realmente ha acontecido por el volcán en La Palma, ¿no? Ya en este momento, pues, lo decía el presidente, la colaboración ha sido absolutamente máxima. Hemos del orden de más de 20 millones que se han pagado a través concretamente de la Cámara de Comercio, y en ese sentido, pues, también estamos muy atentos, pues, con el problema que ha comentado el presidente ahora de la bombilla, de tasa corte, y qué posibilidades realmente tenemos, ¿no? Para poder ayudar y para poder sumar, que es lo que verdaderamente se trata en este momento, ¿no? Sin perjuicio de eso, pues, nosotros también hemos cambiado lo que ha sido la renovación del Pleno. Hay un representante que me acompaña, que Jorge Medina, que va a representar también como delegado a la Cámara en La Palma, y estamos muy ilusionados, pues, con el equipo que realmente que tenemos, que es un equipo potente, de gente con experiencia y con todo el apoyo de la infraestructura que tenemos también en las otras islas, y especialmente en Tenerife, para dar los mismos servicios que damos en Tenerife, pues también darlos en La Palma.